Señoras y señores, bienvenidos a la gran transmisión de la gran final del campeón de voluntad de los barrios, Juan Pablo Moreno. Vamos a la alineación de los misteriosos, con el número 29, Bolia La Vena, con el número 26, Sebastián Valdés, con el número 19, Nelson Bravo, con el número 37, Jorge Vélez, con el número 14, el gran Jonathan Correa Garrido, con el número 16, César Gaete Poblete, con el número 6, Alarino Sandoval, con el número 30, José Belén, y con el número 23, Franco Cóctica, con el número 17, Luis Zárate, y con el número 10, Alexis Ruiz. Vamos a ver la alineación del cuadro del equipo verde de Faustino González. Con el número 22, Diego Campo. Con el número 7, Nicolás López. Con el número 9, Nicolás Arriaga. Con el número 5, Richard Sangüesa. Con el número 2, Emerson Dos Santos, el colombiano. Con el número 15, Maicon Acuña. Con el número 3, Nick Morales. Con el número 14, Luis Poblete. Con el número 6, Manuel Cabrera. Con el número 8, Diego Yáñez. Con número 17, Luis Sánchez. Con número 10, Juan Salas. Árbitro central, el señor Francisco Rubino. Primer asistente, Alex Carreño. Segundo asistente, Juan Carlos Muñoz. Y el cuarto asistente, que está con los tableros arriba del acto, es el señor Michael Bravo. Relojería parada, la mejor relojería Talca. Arrear relojes, pulsera y alarma. Relojería parada, no puede ubicarlo en terminal del buce, local 14. Volantines Brandel, los mejores volantines de Chile. Se acerca el 18, tiqui tiqui ti. Y qué mejor comprar volantines Brandel. Está ubicado en la 5 Media Sur, con esquina 30 y medio oriente. Transporte Vicentito, el transporte que deja a tu hijo segundito. Transporte Vicentito, puede ubicar a la tía Cristina con el tío Cristian. Transporte Vicentito, el transporte que deja a tu hijo segundito. Mayorista 21, qué mejor mayorista del mundo. Mayorista 21, atendido en la calle Parque Industrial, al frente del complejo Pepe. Muchas gracias, Mayorista 21, por enfrentarme el corredor. La canción de la FIFA, la canción del Frenzel, señores y señores, estamos ya empezando la gran final del campeonato voluntario de los barrios entre los misteriosos y Faustino González. Ahí están los jugadores de Faustino González, de misterioso, que hoy día salen a buscar el campeonato, que hoy día salen a buscar los 3 millones de pesos que estaban en los premios de la Liga Andaba. Es tanto el cuadro de los Tratamundos, están gritando el grito de guerra de su club. Fábrica Similares y Canales de Fufa, la única empresa que tiene mujeres. Fábrica Similares y Canales de Fufa, atendida por su propio dueño, los Luis González, su única González, más conocido como Fufa. Lo puede encontrar en 8 Sur, a esquina 33 Oriente. Ya está en la cancha el cuadro de Faustino González, acá en el Municipal Sur. Ya está en la cancha el cuadro de la Faustino González, buscando los 3 millones de pesos. Y con su capitán, el señor Nicolás Viaga. Ser Metal, la tienda de Ernesto Hoy Azul, el presidente de la Liga Andaba. Ser Metal, lo puede ubicarlo en 3 Sur 520 Talca, atendido por Héctor Hoy Azul Gaete. Habitaciones Cabrera, la mejor habitación de Talca. Habitaciones Cabrera, lo puedo ubicarlo en 5 Media Sur con 30 y 30 mil oyentes, atendido por su propio dinero, mi mejor amigo Dagoberto Andrés Cabrera Ríos. Fotos Larry, las mejores fotos de la séptima región. Fotos Larry, atendido por su propio, también con por su propio dueño, el señor Lorenzo Astorga, alias el Larry.
Ya los equipos están juntos de la cancha. El capitán Nicolás Arriaga y Wally Aravena. Los dos capitanes para presenciar la gran final del Campeonato Monumental de los Barrios. Juan Salavelis, ahí está Juanito Salavelis, el Piera, Luis Zárate. Vamos a presenciar una gran final, una de las mejores finales del Campeonato Monumental de los Barrios. Acá transmitido en vivo y directo por Semita TV. El Cote Talca, aguanta Semita, gracias Cote. El Comisión, Guillermo Tutta Unión también está con nosotros. Coque Castillo, Sepúlveda, Jogón del Maule, Felipe Campo González, Álvaro Jofré, Alexis Chamorro Valenzuela, aguante Mazomoya, Coque Castillo, Sepúlveda, David López, Marcelo Chalomoya y Diego Maldonado, la gran Leiva, la gran debe ser lo mejor de la suerte, es un combate de día de noche. Los hábitos, sí. Ya está en la cancha. Recibimos con un fuerte aplauso a estos grandes equipos, los cuales disputarán esta gran final. En el Estadio Municipal de Cancha. Ahora vamos a presenciar. Se enfrenta Faustino González versus los misteriosos. Ya están los equipos en la cancha con los seguidores. Ese es el partido acá. En el Estadio Municipal de Cancha. La música de Shane Play será un comienzo a la gran final del Campeonato Monumental de los Barrios. Los dos equipos están cerrando a los públicos de acá de esta cancha. Señoras y señores, bienvenidos a la transmisión de la gran final del Campeonato Monumental de los Barrios, directamente del Estadio Municipal de Talca. Ahí está la barra de los misteriosos. Los misteriosos recibiendo. La hinchada de los misteriosos recibiendo a su gente. A sus jugadores. Que hoy día luchará por el primer lugar del Campeonato Monumental de los Barrios. Mientras que aquí está el cuadro de Faustino González. Que también busca los 3 millones de pesos del Campeonato Monumental. Juan Pablo Moreno. El árbitro Ruminó llama a sus capitanes. El capitán del equipo de los misteriosos es el señor Fuente de la Vena. El capitán del equipo de Faustino González es el número 9, Nicolás Arriaga. Señoras y señores, ya está, va a comenzar este gran partido. Señoras y señores, ya va a comenzar el partido acá en el Municipal Sur de Talca, donde va a presenciar la gran final del Campeonato Monumental de los Barrios. Juan Pablo Moreno Gelves, que para descanse y que está con el más allá, viendo este gran final del Campeonato Monumental de los Barrios, que lleva su nombre, el gran Juan Pablo Moreno. Ya los capitanes están haciendo sorteo a la vena y a Arriaga. Están diciendo quién la va a atacar y quién la va a defender. También saludamos acá que ayer tuvo un problema bueno, pero se solucionó. El gran Mario Rodríguez, que ayer se operó. Saludos Mario Rodríguez y que te recuperes, Mario Andrés. Ya están los equipos en la cancha. Señoras y señores, vamos a comenzar el partido. Acá del Municipal Sur de Talca. Entre Faustino González y los misteriosos. Ya va a tocar el jugador. Señoras y señores, ya está Nicolás Arriaga. Va a empezar el gran partido. Señoras y señores, tiene la pelota el jugador número 14. Jugador número 14, los Luis Paulete. Luis Paulete está en la pelota para iniciar el partido.
Señoras y señores, ya va a comenzar la gran final del campeón del montón de los barrios. El señor Rubino, mira a su asistente, y con la señalética, a ver si puede, a ver si comenzamos. Señoras y señores, ya empezó la gran final, el campeón del montón de los barrios, los vestidos a cero, Faustino González cero. Viene de Faustino González, Faustino González le toca la afuera, y será lateral, 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 para el cuadro de los misteriosos. Le toca a los misteriosos, le toca el jugador número 8, Diego Yáñez. Diego Yáñez. Ya le va a ir una falta, hay una falta, y será tiro libre, reloj de la parada, para el cuadro de Faustino. Lo misterioso, la toca el jugador número 8, oh, viene de Faustino González, Faustino González la toca, viene, la toca, Faustino, ahí va el jugador número 26, el jugador número 26, viene, tira de Merel, qué coló, Rominó, coló, tiro de esquina, para el cuadro de los misteriosos. La tiene el jugador número 23 de los misteriosos. El jugador número 23, Franco Lóstica. Viene Lóstica, señoras y señores, va a presenciar la pelota. Señoras y señores, va a mirar Lóstica. Algo pasa en la cancha. Algo se está navarrando el jugador de allá. La saca Lóstica. Viene. Viene Danilo Sandoval. La toca Dos Santos. Viene Dos Santos, la toca Arriaga la toca y deja pasar, ahí va el Piola, viene Piolita, la saca, y será lateral para el cuadro de Tino González, viene Piolita con Zárate, Zárate viene con Sandoval, Sandoval la toca con Correa la toca con Zárate, Zárate la toca con Aladino Sandoval, ya la dio con Zárate, Zárate la toca, hay una falta, le hizo falta el jugador número 6, Manuel Cabrera, y será tiro libre, bola al tiro de Brayandel para el cuadro de los misteriosos. La toca la Avena, a la Avena viene jugando por los 17 de los misteriosos, el jugador Rodrigo Flores, viene Flores, la toca los misteriosos con la Avena, a la Avena la tiene que tocarla, toca la Avena, ahí va la Avena con Bravo la toca acá, ahí va Bravo con Zárate, viene Zárate, la saca, y será lateral para el cuadro de los misteriosos. Saludame a Elías Vistoso, que está aquí, un gran amigo. ¿Cómo está don Elías? El gran Elías Vistoso está con nosotros acá en el Estadio Municipal de Talca. El Camarín Norte también estamos presenciando acá en las transmisiones de Facebook. Viene el jugador número 23 de los misteriosos. El jugador 23 de Franco Lóstica. Viene Lóstica para no salir la barrera del tiro libre. Va a ser Lóstica. La centro Lóstica. ¡Le pegó! ¡Tuvo la posibilidad! ¡Vuelve a la Avena para abrir la cuenta! ¡Acá en el Municipal Sur! Ahí, lateral, ahí será, saque de fondo para el cuadro de Faustino González, la saca el arquero, la toca el número 14, viene los misteriosos, la saca los misteriosos, señores y señores, la saca y será lateral para el cuadro de los misteriosos. La toca José Caete, el poeta. La toca, le falta. La toca los jugadores de 23 del 23 y viene, toque. Que la toca. La sacó. Y será. Saque de fondo. Mayorista 21. Para el cuadro de Faustino González. La toca el arquero. El jugador número 22. Diego Campo. La toca Zárate. Viene Zárate, la toca con Medel. Medel la toca y viene Saladino, pero mire. ¡Oh! ¡Oh! Señoras y señores, quiero falta. ¡Qué falta! Y Rubino. Le saca tarjeta amarilla al jugador número 30, José Medel. Le pegaron una batalla en la cabeza, en la cara.
al jugador número, al jugador de Fortino González. Mientras que Ruminó, estás calmando la cosa ahí, estás calmando la cosa, ahí en la cancha. No, no pares. Nachito Matambre, Nachito Matambre, que es mejor para matar el hambre con Nachito Matambre. Nachito Matambre, lo puedo ubicar en Avenida Colín, 196 local 4. Saludos a Granjera Dorrera que está con nosotros acá en Facebook. Ahí está Granjera Dorrera, el comentarista, el buscador de gol de CDF. Oye, un saludo al Nero de la barra oficial del ranking de Talca. Y saludo también a Adrián Heredia Vistoso, que está con nosotros desde Rusia. Desde Rusia lo vio desde Rusia. Los penales entre Belgrano de Talca y Galpones de Río Claro. Sí, ahí lo vimos, desde Rusia. Desde Rusia lo vio el gran Heredia Vistoso. La saca lo Faustino González. La saca el jugador número 8, Diego Yáñez. La saca Yáñez. Ya llega todo, ahora viene a la vena le viene con Zárate. El Zárate viene los Fortino González. Ahí viene Correa, señores y señores. Ya toca el jugador de la acá de Imbelel. Viene Correa. Ahí va Correa. Esa es una falta. Parece que hay falta, señores y señores. Y será tiro libre. Reloj de día parada para el cuadro de los misteriosos. Está el balón puesto a la vena. La toma a la vena. Saca la vena. La toca viene el centro de Faustino González. Mi misterioso la saca Faustino. Y se la tiro de esquina. Tiro de esquina. Coffee te llama Rotes el rey. Para el cuadro de los misteriosos. Va a entrar el jugador número 6. Manuel Cabrera. Que lo acaba de lesionar, pero está mejor Manuel Cabrera. Bancha Cabrera, viene Ruminó. A ver qué pasa acá. Bancha el jugador Manuel Cabrera. Bancha Manuel Cabrera. Que lo acaba de lesionar. Lo falta. Tiro de esquina para el cuadro de los misteriosos. La saca los misteriosos. ¡Toma el golazo! ¡Gol! ¡De los misteriosos, señores! ¡César Gaete! ¡Apareció el poeta del Star Club True! ¡Apareció el poeta! ¡Pone de ventaja Faustino Misterioso acá en el Estadio Municipal del Sur de Talca! ¡Los Misteriosos 1! ¡Faustino González 1! ¡Anotó César! ¡El poeta Gaete! 8 minutos. En 8 minutos de este primer tiempo. Viene los Faustino González. Faustino González toca con Sandoval. Sandoval toca con Zárate. Viene Zárate, toca Zárate. Viene el colombiano Los Santos. ¡Viene Los Santos! Los Santos las bota y será lateral para el lado misterioso. La toca Bravo, viene Sergio Bravo, viene el loco Nelson. Mejor la saca Zárate, saca Zárate. Viene Zárate, Luchito Zárate, el autor del gol del campeón de Talca Nacional. Ahí va el jugador, ahí viene el Faustino González. Viene Los Santos la toca bien con su compañero y será lateral para los misteriosos. La saca Zárate. Sala tenía que el jugador número 23 de los misteriosos. ¡Oh, Franco Lóstica! Viene el jugador número 26. Ahí va viene el misterioso del jugador número 26. El 26 Sebastián Valdés. Viene el jugador número 23. Toca. Viene el jugador número 15. Viene Jonathan Correa. No hay falta. No hay falta. Sigue la jugada. Sigue Rubino. Ahí va el Piedra. Ahí viene Piolín. Pierre la toca con Arriaga la toca con ella y viene el jugador número 5 de Faustino González. Ahí va el jugador número 5 de Faustino González, Don Risa Sangüesa. Mira Sangüesa le tocó. Ahí va Arriaga. Arriaga la toca la viene el jugador número 6. Pero ahí lateral. Se nos queda patada para el cuadro de los Faustino González. Bien, la saca.
La saca de nuevo. Repite, lateral. Lateral para Faustino González. Le toca Faustino. La acecha Faustino, se le hace Sillone. Ahí va a jugar, viene, pero ahí está el portero. El portero de los misteriosos. El portero de los misteriosos. La saca los misteriosos. La sacó los misteriosos. Y se da lateral. Lateral para el cuadro de los misteriosos. Ahí va el puesta. Viene el puesta César Gaete. El del ataque los tru. Ahí va el puesta. La toca Medel. Medel en el pasado. Ahí toca, no lo toca Medel. Pero toca Medel. Pero sacó puesta. Y será lateral. Lateral para el cuadro de Faustino González. ¿Dónde hay? ¿Qué? Romino cambió. Y será lateral. 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 Para el cuero de los misteriosos. La toca el jugador número 30, Medel. Viene Medel en la cancha. Ahí va Medel. Ahí va Medel en la cancha. Se ve el sillón de Leo. Pero lo botaron. Pero la será. Lateral. De nuevo. Para Faustino. Para los misteriosos. Ahí la toca. Se saca esta puesta. Viene Correa. Viene Correa con Sandoval. Sandoval con Correa. Correa se equivocó. Viene Faustino González con Arriaga. Arriaga la envía. Ah, oh, pero el loco Nelson. El loco Nelson lo sacó. Viene la pelota. Ah, oh, pero se. El poeta la saca, poeta la saca, poeta la saca, y se da el lateral, lateral para el cuadro de Faustino González. Viene Faustino, la toca con Arriaga, Arriaga la saca, y será, repite el lateral para el cuadro de Faustino González. La toca Nicolás López, viene Nicolás López, la pelota toca con el jugador número 10, Alexis Ruiz. Alexis Ruiz la toca con el Faustino, le pegó. Casi. Que casi. No le pegó el disparo. Será. Saca de fondo. Saca de fondo. Habitación de Cabrera. Para el cuadro de los misteriosos. Le saca el jugador número 37, Jorge Vélez. La pone Jorge Vélez. Se la pone a la vena. A la vena se la saca. Saca la vena. Va en busca de los misteriosos, me lo gana Faustino González. Ya se lo gana Faustino González. Viene Faustino. Ahí va Correa. Correa con Sandoval. Sandoval lo perdió. Ahí va el Piolita Salas. Piolita Salas con Dos Santos. Dos Santos la toca. Toca la línea. Ahí va Dos Santos. Dos Santos. Dos Santos la toca. Va Faustino González. Atacando a Faustino González, territorio del enemigo. La saca Dos Santos. Dos Santos la toca con la toca Faustino. Faustino ahí. La toca, toca del jugador, toca Faustino González, la tenta Piolita, ahí va el empate, gol, de Faustino González, apareció Luis Poblete, para el empate. Apareció Luis Poblete para el empate a uno. Faustino González 1, los misteriosos 1. Acá, directamente, de la Municipal Sur de Talca. La toca la vena. A la vena la toca con el Zárate. Zárate la toca. Pero Zárate. La toca Zárate. La pasa, la bota Zárate. ¿Qué cobró? Cobró lateral. Lateral. Para el cuadro de misterioso, donde hay un cambio. Tenemos cambio en Faustino González. Hecha, abandona el campo deportivo. El jugador número 16. Con el número 9, Nicolás Aliaga González. Dale, Nicolás Aliaga. Y entra el jugador número 16. Ingresa con el número 16, Christopher Sáez Araya. Y va a entrar el jugador número 16, Christopher Araya. Se le hace si le va a haber un cambio. Va a salir Nicolás Arriaga. Va a salir el Nico. Sale el Nicolás Arriaga. Ojalá que no lo pide la lluvia acá en el Municipal Sur. O si no, no sé qué vamos a hacer con usted. Va a llegar la transmisión en vivo directa acá en el Municipal Sur. La sacan los misteriosos. Los misteriosos vienen con Piolita Salas. Viene Salas. Ahí busca Zárate. Zárate le da el pedido. Ahí está Nelson Bravo. Ahí va Bravo. Bravo la toca con Sara la vena. La saca la vena. Saca la vena. Y será lateral. Lateral.
Marista 21, para el cuadro D, Faustino González, la toma el jugador número 12, Dos Santos. Dos Santos viene con Alavena, Alavena de Josalín, Alavena de Josalín, y será saca de fondo, para el cuadro D. Los misteriosos. La saca la vena. La sacó la vena. Busca a Zárate. Sale la busca. Pero, ¿qué cobró? Cobró lateral. Lateral. Para el cuadro de los misteriosos. La toma los misteriosos con Medel. Medel la toca, viene enganche Medel. Pero viene Dos Santos. Dos Santos la recupera. Recupera Dos Santos. Dos Santos la toca a su compañero. Viene Zárate. Zárate viene el contra del ataque. El ataque de Faustino González. Viene el ataque de Faustino González con el pero recupera a Sandoval. Sandoval le recupera a Faustino González. Viene Faustino González y se le toca. Pero la viene Pielín. Ahí va el jugador número 6. La toque la sacó. La sacó. Ya la vino Sandoval. ¿Por qué la sacó? Porque la sacó. Porque está el gran Jonathan Correa en el suelo. Fábricas y Pilares y Carreras y Fufa, la única Carreras y Pilares y Fufa que tiene mujeres. Fábricas y Pilares y Fufa la tiene su propio dueño, don Luis González Zúñiga. Luis Zúñiga González, más conocido como el Fufa, lo puede escucharlo en 8 Sur con 33 Oriente. La toma el Oscar Nelson. Viene el Nelson, no se equivocó, pero viene el 26. Pero qué falta, le hicieron una falta el jugador número 26, Sebastián Valdés. ¿Dónde será? Tiro libre. ¡Tiro libre! ¡Habitación de Cabrera! ¡Para el cuadro de los misteriosos! ¡Se para el jugador número 23 de los misteriosos Franco Óptica! ¡La toca la Óptica! ¡Óptica se para! ¡Se para la Óptica! ¡Se lo hace señores acá en la cancha! ¡En el municipal Zuluidalca! ¡Hoy está jugando en la gran final del Monumental de los Barrios! ¡La saca la Óptica! ¡Viene la Óptica! ¡La recupera! ¡Pero! ¡Pero el balón se fue! Se fue de la mirada, se fue del campo de juego, donde hay. Saca de fondo, para el cuadro de Faustino González. La saca Faustino. Viene Faustino González, la saca. Ahí viene Faustino González con el jugador número 16. Con el jugador número 16, Andrés Mosilla. Viene Faustino González. Faustino González la toca. Toca Faustino González. Está tocando Faustino González, juega el jugador número 8. Viene jugando el número 8, la centra. La centra, la toma. Pero ahí está. El tapadón. Jorge Vélez. El tapador Jorge Vélez. Agarra la portería y defiende los misteriosos. La tiene el jugador número 8. Viene los Faustino González, viene puesta. Ahí viene llegando por esta. Viene Faustino González. La toca Faustino González y viene Guasa tratando mal. Falta, no le hicieron la falta. Viene Jonathan Correa. Viene Correa con el jugador número 17 de Faustino Misteriosa. Ahí va la toca. Ahí va la Sancha, la Óptica. En la Óptica con Medel. Medel ya viene con Medel. Viene Medel, la Sancha. La saca el jugador número 14. Viene el pie de la Sala. Ahí va Salas. Sala la Sancha. Ahí viene el contragolpe. Ahí viene Faustino González. Viene Faustino González, jugador número 16 de Faustino González. Viene jugador número 16. Pero ese tipo se le acabó la cancha. Abacamos la cancha y será saca de fondo para el cuadro de los misteriosos. La sacan los misteriosos. Viene Poeta lo con pero Medel no le ganó, pero lo ganó los misteriosos. Faustino González le ganó. Será lateral. Lateral para el cuadro de los misteriosos. Foto Larry está con nosotros acá en Facebook. Foto Larry atiende por su propio dueño, donde está Terga, más conocido como el Larry. Siempre en todas las canchas está el Foto Larry vendiendo fotos de los clubes campeones. Viene Zárate. Viene jugando, viene Faustino González. Se acerca Faustino González, coche golpe, pero ahorita va a poner la vena. La toma la Sancho a la vena. A la vena la saca. Y será
Saca el elefante para Faustino González. Le ha tocado a Dos Santos. Dos Santos la toca. Se le devuelve a Dos Santos. Mira Dos Santos en el sí, le toca a Dos Santos. Toca a Dos Santos. Pero ahí es Sandoval. Sandoval contra Zárate. Zárate la toca con el. Ahí viene la Elástica. Elástica la tiene el jugador número 30, Medel. Viene Medel con el jugador número 5. Se paró. Pero evita Medel. Medel busca. Busca Medel. Medel saca. Lateral. Ahí va a jugar, viene los misteriosos. La misteriosa busca con la Elástica. Casi baja la Elástica, viene el violín salado. Pero ahí falta. Sigue el balón. Ahí va Faustino González. Faustino González la toca. Viene jugando el número 16 de Faustino González. Ahí va, pero lo bajaron. ¡Lo bajaron! Será. ¡Tiro libre! ¡Tiro libre! ¡Te apuesta Vicentito! Para el cuadro de Faustino González. Estamos en vivo en directo a través de Facebook y Vita TV en el Estadio Municipal de Talca, donde se están presenciando, van a estar vivo, están viendo el vivo directo, la gran final del Mundial de los Barrios, Juan Pablo Moreno, le agarra el arquero, viene el portero del partido de los misteriosos, Jorge Vélez, la toma Vélez, saca Vélez, tiene juega, viene el portero González, ahí va el pie a la sala, viene Salas, la centra Salas. Se le acabó la cancha el jugador número 14 de los Faustino González, Luis Poblete. ¿Dónde hay a final hay? Sale de fondo, manita 21 para el cuadro de los misteriosos. La pone los misteriosos, ahí va a poner la vena. Vuelve la vena, la sacó, vuelve la vena, busca, la gana Dos Santos. Dos Santos le toca con el pionista. Viene el pionista con el jugador número 5 de Faustino González. Ahí va Faustino González, se sigue le toca con Faustino González. Viene Faustino González. Viene Faustino González, tiene que tocarla. Ahí va Faustino González con Jonathan Correa. Viene la bota Jonathan Correa. Y donde se da la tela para Faustino González. Sigue le saca a Faustino González, viene el cuadro Sandoval. Ahí va a salir Latino. Va a pasar con el Latino, viene con Correa. Ahí la toca Correa, la toca con la óptica. Viene buscándole, viene, le saca Faustino González. Y le saca Faustino González. Le toca 14. Viene Pielita Sala. Viene Correa. Mira que cobró. Te cobró. Ay, tiro libre. Reloj de la parada. Para el cuadro de Faustino González. Saluda a Carlos Albornoz, Loyola, que tiene un gran programa, el Camarín Norte. Saludo también para el gran Camarín Norte, que lo está viendo aquí nosotros. Ahí está el pelita Sala, viene el pie de la Sala, viene de la Sala, le pegó. Casi como decía Javier Muñoz, casi como decía Javier Muñoz, el gran relator de CDF, que es para descanse, y será lateral. Saca de fondo para el cuadro de los misteriosos. La saca de los misteriosos. Vuelve la vena. La saca la vena. A la vena Chamorro. Lo busca Zárate. Pero ahí está el jugador de Medel. Viene solo. Solo. Pero viene el arquero justo llegó. Llegó el arquero. El jugador número 22. Diego Campo, la toca Faustino González con el jugador número 5, Richard Sangüesa. Sangüesa se la pasa al jugador número 10, Juan Salas. Salas se la toca al jugador y le recupera Faustino González, la frente de la misteriosa. Viene la misteriosa con Bolívar de la Vena. Viene la vena, si no se sigue buscando que tocarla. Ahí toca los misteriosos. Ahí va el jugador, ahí viene. ¿Qué pasa con Zárate? ¿Pero qué hiciste, Zárate? ¡Le pegaste justo al arco! ¡Pero no valió! Ahí va a jugar, ahí va los Faustino González con el jugador número 5, Risa Sangüesa. Sangüesa la toca con el jugador, se la toca el jugador número 16, no tengo registro. Pero ahí está el jugador número 17 del cuadro de Luis Salas. Ahí va la pelota de Dos Santos. Viene Dos Santos. ¡Todos Dos Santos! Y se jala en el lateral. Ahí va el jugador número 14, pero voy a la vena, la pegó. ¿Qué se le dibujó el número 14? Luis Poblete con la vena. Luis Poblete quedó un poco lesionado.
donde hay lateral para Luis Vitrioso. La tocará Sandoval. Sandoval viene jugando, no me la metí, viene tocando jugador, número 26, Sebastián Valdés. Sebastián Valdés lo puro, pero ahí está el portero Diego Campos, sacando el balón, donde hay lateral, lateral, buena actividad, Yandel, para Luis Vitrioso. La saca el jugador número 5 de los Fortuna González Rilla Sangüesa, donde hay lateral. Ahí va el Jonathan Correa. Viene el Jonathan Correa. Toca, toca, toca el Jonathan Correa. Ahí se equivocó Medel. Medel se la viene atacando Fortuna González. Viene Fortuna González. Ahí va atacando. Ahí está la pelota. Viene Fortuna. Vamos Fortuna. Viene Fortuna González. Juega en el jugador 5 de José Sangüesa. Sangüesa la toca con el número 16 que echó recién. Ahí va Sangüesa. Sangüesa la saca. La saca. El jugador número 17. El juego número 7, Luis Zárate. ¿Dónde será? Tiro de esquina. Tiro de esquina. Fotolorri para el cuadro de Fortuna González. La va a sacar el jugador del Fortuna González, Nicolás López. Nicolás López la va a sacar. Tiro de esquina. Se prepara el tiro de esquina. La saca el tiro de esquina. La agarra Vélez. ¿Dónde se repite? Se repite el tiro de esquina. Bueno, que diga parada para el cuadro de Fortuna González. Se pone Piola. Se prepara Piola. Se prepara Piola. Acá de los misterios, acá de Fortuna González. Se prepara el tiro de esquina para Piola. Se prepara Piola. La centra Piola, señores y señores, viene. ¡Ella toca! ¡La salva Zárate! ¡La salva Zárate! ¡La salva Zárate! ¡La salvo Zárate, señores y señores! ¡La salvo Zárate! ¿Dónde estaba el 2-1? ¿Dónde estaba el 2-1 de Fortuna González? La saca la misteriosa. Viene la misteriosa con Medel. Medel con Oléctica. Ahí va el jugador número 5 de Fortuna González, Grisa Sangüesa. La toca Sangüesa. La toca Sangüesa, la tiene el jugador número 14. Jugador número 14, Luis Poblete. Poblete se le va a pasar con Piola. Piola se le va a pasar con qué, se le va a pasar con Santos. Ahí va Dos Santos. Ahí va Dos Santos colombiano. Ahí va Dos Santos. Dos Santos se le pasa al jugador número 15, Marco Acuña. Viene Acuña con Ploco Nelson. Pero Nelson Bravo la saca. ¿Dónde cobraron? ¿Quién que saca el fondo? ¡Saca de fondo! Nachito Matambre. Para el cuadro de la misteriosa. La sacan los misteriosos. La saca la Boya Lavena. Ahora va luchando con el con Zárate. Zárate no ganó. Ahí va la pelota y viene los Fortuna González. Le toca con Troy Sala. Viene Sala con Sangüesa. Sangüesa. Toca con Sangüesa. Ahí va a jugar, le toca con el 14 Luis Poblete. Poblete va con Sangüesa. Sangüesa con. Le toca con Salas. Sala no pudo recuperarla. Ahí va Boya Lavena. Ahí va el gran Boya Lavena. Ahí va jugador número 13, Sebastián Valdés. No podía Valdés, la recuperó. Ahí va el jugador número 17. ¿Dónde hay? Final. Lateral. Lateral. Para el cuadro de Fortuna González. Chapote Vicentito. El chapote que deja a tu hijo segurito. Chapote Vicentito. Puede contar con su. Puede contactar a su dueño, la tía Cristina o el tío Cristian. Chapote Vicentito, el chapote que deja a su hijo segurito. Saludos a Juan Valdenito, por favor, ahí está el gordito. Hola, don Juan, ¿viene usted? La saca Fortuna González. Fortuna González entrega con el jugador número 14, el jugador número 14, Luis Poblete. Poblete no pudo recuperarla. La saca y será lateral. Lateral para Fortuna González. La toca Fortuna González. Viene el pie a la sala. Ahí va Sala. Pero Boya Lavena recuperó la cancha. Recuperó y sacó el balón fuera de la cancha. ¿Dónde será? Saca de fondo. Saca de fondo. Para el cuadro de. Los misteriosos. La saca los misteriosos. Viene la misteriosa con el jugador número 6 de Manuel Cabrera. Viene Cabrera con el jugador, viene Cabrera con Luis Poblete. Viene Poblete, la toca con el nuevo Rubero Sandoval. Ahí va Sandoval con Medel. Medel se la pasa con Valdés. No pudo Valdés. Viene Fortuna González. Fortuna González, viene, toca Fortuna González con el jugador número 7, Richard Nicolás López. Viene López con Piola. Ahí va Piola Salas. Sala se la pasa. Ahí va el jugador número 15. Viene Fortuna González. Toca a Fortuna González. ¿Dónde hay una línea? Posición adelanto.
espada, el cuadro de... ¡Los misteriosos hoy será! ¡Tiro libre! ¡Tiro libre! ¡Relojería parada! ¡Para el cuadro de... ¡Los misteriosos! ¡La saca los misteriosos! ¡Los misteriosos con Zárate! ¡Mire Zárate! ¡No lo pudo jugar! ¡Ahí va la pelota! ¿La conociste? ¡Donde hay falta! ¡Donde hay falta! ¡Le hicieron la falta a Danilo Sandoval! ¡Quedó en el suelo! ¡Quedó en el suelo Danilo Sandoval! ¡Quedó Sandoval en el suelo! ¡Donde los misteriosos lo fueron a verlo! ¡Ahí va el Polo González! ¡A ver, jugador! ¡Número 6! ¡A Danilo Sandoval! ¡Ser Metal! ¡Ser Metal! ¡Una empresa talquina! ¡Ser Metal! De la tienda de Honesto y Azunga, este es el presidente de la Liga Andaba. Ser Metal, lo puedo ubicarlo de la 3 Sur 520 en Talca. Ser Metal, una empresa talquina. Habitaciones Cabrera, que también está con nosotros acá en la transmisión de Facebook. Habitaciones Cabrera, cuente con 6 habitaciones. Habitaciones Cabrera, puedo ubicarlo en la calle. A la Andrea Gómez le gusta la 5 Media Sur con 30 y 30 y medio de usted. A la Andrea Gómez le gusta el Vale Castro. Ahí va el jugador número 23 de los misteriosos. Jugador número 23 de los misteriosos, Franco Lóstica. Viene Lóstica, viene el Tazo Zanzanino Sandoval, elegante con el cuarto hombre. Ahí va el jugador. Christopher More, déjate guayar, weón. Ahí va el jugador número 16 de los misteriosos César Rete. ¿Dónde hay? ¡Sáquele fondo! Para el cuadro de Faustino González. Saga los misteriosos, saga Faustino González. La saga Faustino González va tocando con el jugador número 8, Diego Yañez. Yañez la toca y ella toca. Viene tocando el jugador número 6, Manuel Cabrera. Viene Cabrera, la saca. ¿Dónde hay lateral? Lateral para el cuadro de los misteriosos. La saca con Johnny Correa. Correa la toca con el jugador número 10. ¿Dónde hay? Saque de fondo. ¿Dónde hay lateral? Lateral para el cuadro de los misteriosos. Que cobró, parece que cobró tiro libre. Cobró tiro libre. Tiro libre para el cuadro de los misteriosos. La saca los misteriosos, la misteriosa con la vela, ¡a la vela! La saca la vela, no pudo la vela, se lo comió la vela y será. ¡Sáquenle fondo! Nachito Matambre para el cuadro de Faustino González. Se prepara el jugador número 22, Diego Campas, el portero de Faustino González. Se prepara Diego Campas, viene Campo, la saca, la sacó Diego Campas. Campo la toca, viene luchando. Luchaba el Piola con Jonathan Correa. Ya saca la óptica. Óptica con Medel. Medel se la pasa con la óptica. Óptica lo pone en el segundo. Ahí va Zárate. Zárate es una falta. ¡Falta! ¡Bótalo a Zárate! ¿Dónde hay un escándalo? El jugador número 23, Franco Óptica, le hace la lloviada. Le hace la lloviada a los jugadores de Faustino González. La final será tiro libre. ¡Tiro libre! ¡Foto en Larry! ¡Para el cuadro de los misteriosos! Fábricas y pilares y escaleras de FUFA, donde la única empresa que tiene mujeres. Fábricas y pilares y escaleras de FUFA, atendida por su propio dueño, don Luis Zúñiga González, más conocido como el FUFA. Fábricas y pilares y escaleras de FUFA, lo puede encontrar en 8 Sur, esquina 33 Oriente. Se pone la óptica, la pegó en la pelota. ¡Viene los misteriosos! ¿Dónde hay posición de adelanto? ¡Posición de adelanto! Y será tiro libre. ¡Tiro libre! Para el cuadro de Faustino González. La saca el jugador número 22, Diego.
Diego Campos, la saca Campos. Campo la ducha del jugador de la vena. Viene la vena con el jugador del 26. El jugador 96. La toca la pelota, viene Zárate. Viene Zárate. Zárate la saca, pero ahí. Lateral. Lateral. Para el cuadro de los misteriosos. Se para la óptica. La óptica se para. Se para como Cristiano Ronaldo. Ay, saca el tiro de libre. La saca tiro libre, se decisión, viene a la vena. ¿Qué cobró? Cobró, tiro de esquina. Tiro de esquina para los misteriosos. Se prepara Medel. Se prepara Medel de los misteriosos. Se prepara Medel. La saca Medel, señores y señores. Viene luchando. Ahí parece que se le pone el amarrón. Ahí viene óptica. Con óptica, viene con Medel. Pero Medel está usai. Medel estaba adelantado. Medel estaba adelantado. Adelantado estaba Medel. Y será. Sácale, tiro libre. Tiro libre. Para los. Faustino González. Viene los Santos. Los Santos lo toca, viene los Santos. No lo pudo recuperar. Viene Valdés. Valdés la toca con Medel. Medel la toca. Bien, pegó. Pero lo puro. Ahí va Correa. Correa con Sandoval. Sandoval la toca con el óptica. Viene los Santos. Los Santos la botaron. No hay falta. No hay falta. Sigue luchando los misteriosos. La tocaba Correa. Correa con Valdés. Valdés con el óptica. O la óptica con Valdés. Ahí va Valdés. Valdés me busca. Viene Valdés con Jonathan Correa. No pudo. Pero sigue atacando. Ahí va, viene la óptica. O la óptica le viene los centros. Ahí va, viene Faustino González. Viene Faustino con el jugador número 16. Ahí viene, no lo conoce, estoy luchando. Ahí va la pelota. Viene atacando el jugador número 7, Nicolás López. López la tiene. Toca López. Ahí va López. López la tiene. Tiene López. Se pasa López, no lo pudo. No pudo López, pero rico viene López. Ahí va López. López no lo puede aguantar. Ahí va el gran Piolín. Ahí va el Piolín, Juan Salas. Viene Juan Salas. Juan Salas. Juan Salas, la acecha. ¡La acecha! ¡Mira, tiene! ¡Lo tuvo Faustino González! ¡Lo tuvo Faustino González! ¡Lo tuvo Faustino González! ¡Lo tuvo para el destino de ventaja! ¡Lo tuvo Faustino González! ¡Abrir el marcador 2-1! ¿Dónde jugó el número 14 de Faustino González? Luis Poblete, que era un poco lesionado, pero será. ¡Sáquenle fondo! ¡Relojería parada! ¡Para el cuadro de los misteriosos! ¡La saca Moria la vena! ¡Viene la vena con Bravo! ¡Bravo la toca con Olástica! ¡Olástica con Bravo! ¡Viene Bravo! ¡Le recupera el jugador número 15! ¡Ahí va a pedir Sala! ¡Viene Sala! ¡Hizo un turnocito! ¡Pero le resultó! ¡Pero igual! ¡Ah, será! ¡Tira libre para Faustino González! ¡La toca a los Santos! Se prepara los Santos a pegar. La saca los Santos. Los Santos la toca. No pudo llegar, pero está el poeta. Ahí está el poeta, así es el Poblete. Viene Poblete con Jonathan Correa. Viene Correa. Ya se acercaron. La sacó el jugador número 14 de Faustino González y Luis Poblete. ¿Dónde será el lateral? ¡Lateral! Nachito Matambre para el cuadro de los misteriosos. Foto Larry, la mejor fotografía de Talca, está en todas las canchas, vendiendo fotos de los equipos campeones o vicecampeones. Foto Larry, puede ubicarlo personalmente en las canchas, atendido por sus primos dueños, donde Lorenzo Astorga, más conocido como Larry. Agradeciendo a la Asociación de Amistad Talca París y Londres, que están apoyándome a mí, a la Asociación Talca París y Londres, comandada por su presidente, don Mario Ramírez Luna. Donde hay una falta. Había una falta y se la tira libre. ¡Tira libre! Para el cuadro de los misteriosos. Donde hay un aborto. Parece que hay un aborto, señores y señores. Acá en la cancha. Estamos presentes. Estamos en vivo directo. Acá en el Estadio Municipal de Sur de Talca. Estamos procesando la gran final del Monumental de los Barrios. Se está jugando los misteriosos. Faustino González. Los misteriosos 1. Faustino González 1. Ahí va la Faustino, sacó el tiro libre.
¿Dónde será? ¡Tira de esquina! ¡Tira de esquina, Valor Misterioso! ¿Cuánto anunció el cuarto hombre? Quiero ver cuánto anunció el cuarto hombre. ¡Anunció dos minutos! ¡Dos minutos! ¡Dos minutos de descuento! La saca tiro de esquina. ¡Viene Fortunio González! ¡La agarra el Diego! ¡La agarra el Lirita! ¡Ahí va Fortunio González! ¡Mira! ¡Atacando! ¡Jugando con los 7! ¡Lo juega y viene López! ¡López la lleva! ¡Viene López! ¡La se atreve el jugador! ¡Viene! ¡Viene solo! ¡Solo la saca! ¡Pero ahí está! ¡Pero ahí está el grandioso! ¡Ahí está! ¡Ahora sí el mentiroso! ¡Jorge Vélez! ¡Jorge Vélez está tirando la pelota de la galería! ¿Dónde le tiran por los misteriosos? La saca la misteriosa con Vélez. Me de la saca. Vélez está el jugador número 3. Nick. Morales. Ahí va Nick. Viene Nick. Toca por Nick. La vendió. La saca el poeta. Poeta con elástica. Elástica. Viene el misterioso. Pero saca Faustino González. Saca Faustino González. Y será el lateral. Lateral. Para el 4D. ¡Los misteriosos! ¡La toca los misteriosos! ¡La toca Sebastián Valdés! ¡Valdés la saca! ¡Y será! ¡Saca de fondo! ¡Saca de fondo! ¡Ser metal para el cuero de Faustino González! ¡La tiene jugado el número 22 Diego Campos! ¡Se prepara Campos! ¡Se prepara Campos para transmitir y para sacar el mal! ¡La saca Campos! ¡Viene Campos! ¡Campos la saca! ¡Y será! ¡Lateral! ¡Lateral para los misteriosos! ¡La tiene puesta! ¡Puesta! ¡La toca con el jugador número 23! ¡Holástica! ¡Viene Holástica luchando! ¡Viene la garra Fortino González! ¡Viene el jugador número 6 de Fortino González! ¡Manuel Cabrera! ¡Viene Cabrera con el número 2 Santos! ¡Dos Santos la toca con el jugador número 15! ¡Maico Acuña! ¡Acuña la tiene con el jugador! ¡Viene Acuña! ¡La devolvieron! ¡Viene Acuña! ¡Acuña! ¡Acuña! ¡Pero no va a aparecer! Pero ahí está Molina de Avena, ahí está Molina de Avena, ahí va con Zárate, Zárate la toca, ahí va Zárate, 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 le hicieron una falta, le hicieron una falta, Juan Sala, le hizo una falta, pero ahí nomás compadre, ahí nomás compadre, le dijo el Juan Sala. ¿Dónde hay un agarrón? ¿Dónde hay un agarrón? Señoras y señores, ahí está Molina de Avena, sacando el tiro de libre. Saca tiro libre para la avena. Mira la avena con puesta. No pudo puesta de la saca Fortino González. Ahí va a jugar el número 14 Luis Porrete. Viene Porrete con el jugador número 7 Nicolás López. Pero le perdió. Señoras y señores. Señoras y señores. Nada más. Nada más. Partido terminado. Partido terminado. Nada más. Fin del primer tiempo. Acá en el Municipal Sur de Talca. Los misteriosos 0, Faustino González 0. Va. Los misteriosos 1, Faustino González 1. Terminó el primer tiempo acá, en el Estadio Municipal del Sur de Talca, donde se está jugando la gran final del campeonato del mundo entero de los barrios. Los misteriosos 1, Faustino González 1. Ahí está el portero de los misteriosos, el Coque, Coque Benítez. Ahí está el referí cuarto hombre. Los hombres referí se van al camarín a descansar el primer tiempo. ¿Dónde están los jugadores de Faustino de los misteriosos? Jonathan Correa, voy de la avena. El gran voy de la avena. Está el capitán voy de la avena. Ahí está Medel. Está el jugador de los misteriosos. Ahí está el Nelson Bravo. Saludos para Nelson Bravo. Se van a descansar los cuadros de los misteriosos, se van al camarín, se van al camarín de los misteriosos, donde aquí ha terminado el primer tiempo. Señoras y señores, terminó el primer tiempo y buenas visitas, acá todos están viendo. Saludos para Felipe Campo González. Servita, te mando un saludo para Sergen, te seguimos siempre. Saludos para Sergen. Para Sergen, para Morita, para el Pau Roja y para Felipe Campo González, Wilson Menares, lo está viendo, Christopher Ávila Rojas, AMB, Matías Bertoli Molina, Emmanuel Enrique Hernández Lagos, Matías Luna, estamos acá, en vivo directo, acá, en el municipio de Talca. Coque Castillo se volverá. Saludos al Caballín Norte. Le manda saludos al Caballín Norte. Al programa de mi gran amigo Don Carlos Albonolo Llora. Le manda un saludo acá.
del caballo de la transmisión, don Jorge Castillo Sepúlveda. Señoras y señores, con esta vista panorámica, vamos a dar un corte comercial y volvemos en 15 minutos más para seguir transmitiendo en vivo directo acá, en el hermoso estadio municipal Zuleta Alca.